Muy buenos días a todos, sean bienvenidos nuevamente a un curso más desde CECAP Guatemala. Hoy tenemos un curso bastante pedido también por la gente, un curso bastante práctico, ¿sí? Un curso bastante sencillo. Buenos días, Amner, ¿qué tal? Ahí está Amner apoyándonos atrás de cámara también. Buenos días, ¿cómo estás, Amner? ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días. Bien, aquí, Oscar, bastante feliz, muy contento por hacer presencia nuevamente para un curso más. En este caso vamos a estar trabajando pastelería fría, algunas variedades ahí de pasteles fríos vamos a estar trabajando, ¿verdad, Oscar? Okay. Y, pues bueno, antes de empezar, queremos darle las gracias a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento, que son ya 215 personas, que bueno, ya es una cantidad bastante grande. Adicional a ello, también queremos felicitar a esas 33 personas que pudieron participar en la dinámica de la semana pasada. Oscar, la semana pasada te recordás que el día martes, así es, la empanada chapina, el día martes en el curso, dimos una dinámica, ¿verdad? Y esta dinámica fueron, de esta dinámica fueron 33 personas las que pudieron participar. Por ahí nos hicieron llegar las fotografías y realmente todas están muy bonitas. Realmente nos gustaría premiarlos a todos. Lamentablemente únicamente tenemos dos premios, pero la buena noticia, Oscar, es de que no vamos a estar premiando nada más dos personas, sino que vamos a premiar a cuatro personas, ¿verdad? Entonces, buenísimo. Son cuatro guías del panadero las que hoy se van a estar ganando las cuatro mejores fotografías, las cuatro mejores presentaciones de la empanada chapina vista el día martes pasado. Así que, pues bueno, vamos a esperar un poquito más, más adelantito. Al finalizar el curso vamos a estar dando los nombres, únicamente los nombres, no vamos a estar pasando la fotografía, Oscar, porque la verdad queremos hacer una presentación realmente, y a los ganadores pues van a salir publicados en estos días, pero hoy únicamente vamos a estar brindando los nombres de los cuatro ganadores, y adicional a ello vamos a regalar, vamos a hacer entrega de tres regalos extras. Entonces hoy vamos a tener siete ganadores. Lo único que los otros tres regalos, los otros tres premios, no poseen lo que es la guía del panadero, ¿verdad? Pero es un premio bastante bonito, así que pues a participar en todas las dinámicas, y pues bueno, nuevamente muchas gracias y felicidades a todos esos participantes, que hoy son 33 personas las que tienen la posibilidad de hacerse acreedor de esta guía del panadero volumen 4, panes regionales de Guatemala. Así que pues, Oscar, vamos a iniciar entonces, contanos. Buenísimo, Amner, sí, muchísimas gracias. Ya lo decía Amner, ya vieron, hoy andamos con más sorpresas. Vamos a sacar tres ganadores el día de hoy. Me imagino que entre un momento ya nos va a decir cuál va a ser la actividad que hay que realizar, Amner. Y bueno, como bien lo decía Amner, hoy tenemos un poco sobre pastelería fría, ¿de acuerdo? Como en los demás cursos, vamos a trabajar con nuestra premezcla. De igual manera, posteriormente al curso, vamos a estar posteando la receta base harina, ¿verdad? Para las personas que no tienen esta posibilidad de contar o de adquirir nuestra premezcla, vamos a postear nuestra receta base harina, ¿de acuerdo? De igual manera, como bien lo decía, como ya lo pudieron haber visto antes, nuestra receta que vamos a trabajar el día de hoy ya fue posteada con anterioridad, ¿sí? En la receta está la base, que sería el bizcocho, ¿sí? Y también un almíbar básico, ¿de acuerdo? Y aquí poquito a poquito les voy a ir explicando cómo podemos transformar ese almíbar básico para los diferentes productos que podemos elaborar en pastelería fría. Es decir, un fresas con crema, un selva negra, podemos hacer también un borracho, ¿sí? Un tres leches. Entonces, este curso de hoy es más que todo como para tener una base para trabajar pastelería fría. Como ya lo pudieron darse, se pudieron dar cuenta, tenemos dos pasteles el día de hoy en demostración. Tenemos un selva negra, ¿sí? Que es el que tiene el chocolate y las guindas. Y tenemos también una decoración diferente del fresas con crema tradicional que todos hemos visto, ¿de acuerdo?
Entonces, como les digo, hoy es cómo aprender a hacer nuestras bases para ir modificándolas y hacer diferentes productos, ¿de acuerdo? Como ya lo pudieron ver, tenemos nuestra receta de almíbar, ¿de acuerdo? Como bien lo dice en la receta, vamos a usar una cacerola o una olla, ¿verdad? Dentro de la olla voy a colocar mis 8 onzas de azúcar, ¿sí? Mi rajita de canela, mi pimienta gorda, mi clavo de olor, mi anís, ¿sí? Y todo lo vamos a mezclar y le vamos a añadir nuestra agua. Esto es para hacer nuestro almíbar, ¿vea? Nuestro litro de agua, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a llevar a la hornilla, ¿sí? O a la estufa. Y vamos a ponerlo a temperatura ambiente hasta que llegue a temperatura media, perdón, hasta que llegue a punto de ebullición, ¿de acuerdo? Este es nuestro almíbar básico. Si queremos hacer un almíbar para un selva negra, un ejemplo, lo único que vamos a hacer es añadirle el jugo que trae las guindas, ¿sí? Esto se lo añadimos a nuestro almíbar básico y ya tenemos un almíbar para selva negra, ¿de acuerdo? Si queremos hacer un almíbar para un borracho, a este litro de agua con mis demás ingredientes, cuando llegue a punto de ebullición, lo voy a dejar temperar hasta que llegue a una temperatura de 5 grados más o menos de la temperatura ambiente que tenemos, y le vamos a adicionar de 1 a 2 onzas de ron blanco para tener ya un almíbar para un borracho, ¿de acuerdo? El almíbar básico lo podemos utilizar para un pastel de fresas con crema, ¿sí? Y también podemos utilizarlo para un pastel de almendra frío, ¿sí? Podemos trabajarlo también para un pastel de cajeta y diferentes pasteles que podemos trabajar con este almíbar básico, ¿de acuerdo? Para el tres leches, bien importante, vamos a eliminar completamente nuestra base y esa es una mezcla de leche evaporada, leche condensada y leche líquida, ¿de acuerdo? Únicamente la mezcla de esos tres y ya tenemos nuestro almíbar para tres leches, ¿de acuerdo? Oscar, solo una preguntita, acá Juanpa Soler nos dice si podrías repetir la receta nuevamente de los ingredientes del almíbar. Buenísimo, sí, claro. Repito, almíbar básico, ¿de acuerdo? Un litro de agua, 8 onzas de azúcar, una rajita de canela, como lo pueden, una a dos. Yo en este caso le agregué 3 porque son delgadas, ¿sí? Clavo de olor, yo por litro le agrego de 4 a 5 clavitos de olor, de igual manera, de 4 a 5 bolitas de pimienta gorda y alrededor de 7 piezas de anís, ¿sí? Eso es lo que yo le agrego a mi almíbar básico. ¿De acuerdo? Esto me lo voy a llevar a la estufa y lo vamos a poner a temperatura media hasta que llegue a punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que llega esto a punto de ebullición, en lo que se cocina, vamos a hacer nuestras bases. ¿De acuerdo? Ok, solo alguien nos preguntaba ahí, ¿qué diferencia hay entre un tres leches y un pastel frío? La diferencia creo que sería nada más el almíbar, ¿verdad, Oscar? Sí, aparte del almíbar, la base, si nosotros la trabajamos con premezcla, la base es la misma, ¿sí? Nuestra base es la misma. De igual manera, si lo trabajamos base harina con la formulación que yo les voy a postear después del curso, se puede trabajar también el tres leches, ¿de acuerdo? La diferencia de un pastel frío de vainilla, por así decirlo, con un tres leches es, primero, el almíbar que vayamos a utilizar, ¿de acuerdo? Segundo, el tres leches por lo normal no lleva relleno, ¿sí? Este va únicamente húmedo. En algunas ocasiones yo he visto tres leches que le agregan un relleno leve de una crema pastelera o una crema bavaria, ¿sí? He visto hasta con cajeta también, pero ya va a quedar a criterio de cada uno, ¿de acuerdo? Y tercero, el punto también es la cobertura o el topping que le van a poner. Tradicional, un tres leches es con merengue suizo, ¿de acuerdo? En ocasiones los hacen con crema batida también, ¿sí? Entonces sí podemos ir dándole ahí el toque adicional, primero por temas de gustos, segundo por tema de costos,
Y tercero, por tema de clientela también. Recordemos que siempre hay que buscar a nuestros clientes y ofrecerles lo que los clientes desean, ¿verdad? Ok, entonces para nuestras bases, ¿de acuerdo? Para nuestras bases vamos a trabajar una formulación de 2 libras el día de hoy para sacar 2 bases alrededor del número 22. El molde que voy a utilizar es el número 22. Entonces la receta que estamos vamos a trabajar hoy es para sacar 2 bases que serían 2 bizcochos número 22. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2 libras de premezcla que serían 32 onzas. ¿De acuerdo? 24 onzas de huevo, que me equivale al 75% de huevo, ¿de acuerdo? Tenemos 4 onzas de aceite, que me equivale al 12.5% de aceite, y también tenemos 4 onzas de agua, que me equivale también al 12.5% de aceite. Entonces, tenemos, vamos a repetir, 100% premezcla, 2 libras. ¿De acuerdo? 75% huevo, 24 onzas. 12.5% aceite, que son 4 onzas. Y 12.5% agua, que son 4 onzas. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ir al proceso. El proceso es completamente sencillo. El proceso se divide en 2 partes, como ya lo hemos visto. Y vamos a colocar esta vez nuestro huevo completo en el tazón de la batidora o donde lo vayamos a trabajar, ¿sí? Nuestras 24 onzas, ¿de acuerdo? Y nuestras 4 onzas de agua, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí huevo, agua y vamos a colocar nuestra premezcla, ¿de acuerdo? Nuestro aceite lo dejamos afuera para nuestro segundo lapso de mezcla, ¿de acuerdo? Y si se pudieron dar cuenta, ¿sí? Si se pudieron dar cuenta, el porcentaje de agua me equivale, el porcentaje de líquidos, perdón, me equivale al 100% también, ¿sí? ¿Por qué lleva esta cantidad de huevo? ¿Sí? Porque cuando hacemos también pasteles esponjosos, base harina, lleva un porcentaje alto de huevo arriba del 100%. Porque el huevo tiene la cualidad de ser un emulsificante natural, ¿sí? ¿Qué significa ser un emulsificante natural? Tiene la capacidad de encapsular aire, ¿sí? Y por eso vamos a tener una miga mucho más fina y mucho más esponjosa. Eso me va a repercutir en cosas positivas en mi bizcocho o en mi pastel. Primero, que me va a aceptar el líquido que yo le vaya a agregar, ¿sí? Segundo, vamos a tener un producto mucho más esponjoso, mucho más firme, mucho más húmedo y también me va a dar tiempo de vida. Recordemos, cuando un producto es esponjoso, es húmedo, el tiempo de vida se va a alargar ligeramente más, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de vida tiene un bizcocho de premezcla frío? Si nosotros lo almacenamos directamente en refrigerador, bien tapadito, me puede tardar alrededor de más de 25 días, ¿sí? De igual manera, esto pasa con el bizcocho ambiente de premezcla. A diferencia con nuestros bizcochos de harina, recordemos que nuestros bizcochos de harina, por ser, por así decir, las formulaciones un poquito más pobres, que no tienen microingredientes que me ayudan a tener más suavidad, más esponjosidad, van a reducir el tiempo de vida. Vamos a estar hablando que un bizcocho frío, refrigerado, me va a tardar de una a una semana y media en tiempo de vida, antes que empiece a perder su temas de suavidad, temas de esponjosidad, humedad, y así va poco a poco perdiendo ese tema de tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, estamos claros ahí. Como les digo, hoy es un curso más que todo de bases frías, ¿de acuerdo? Entonces tenemos huevo, agua y premezcla y nos vamos a la batidora. Ok, montamos nuestra batidora y vamos a empezar a mezclar. Vamos a empezar a mezclar 30 segundos en primera velocidad
Y en lo que se está mezclando, déjenme decirles que si nosotros vamos a hacer un proceso de pastel base harina, vamos a estar mezclando por lo menos de 12 a 15 minutos huevo y azúcar, ¿sí? Huevo y azúcar, para tener un producto esponjoso o tener un punto de nieve, le llamamos nosotros, y posteriormente a eso vamos a ir envolviendo nuestra harina en una forma envolvente. Es lo único que lleva la formulación base harina, ¿de acuerdo? Vamos a subir la velocidad a una velocidad media y le vamos a dar 2 minutos más. Como les estaba comentando, si vamos a trabajar base harina, nos vamos a tardar alrededor de 12 a 15 minutos solo en tener nuestro primer paso. Después, nuestro segundo paso nos va a llevar alrededor de unos 5 minutos. Estamos hablando que un término de tiempo para un producto base harina vamos a estar mezclando alrededor de 20 a 25 minutos. Uno de los beneficios de utilizar premezcla es reducir el tiempo hasta 5 veces de lo que estamos acostumbrados a batir o a mezclar, ¿sí? El tiempo de vida, como ya les había comentado, lo vamos a alargar, ¿sí? Y de igual manera nuestro producto va a ser un poco más plus que una formulación base harina. Vamos a tener mejor suavidad, vamos a tener mejor aroma, mejor esponjosidad, mejor humedad, ¿sí? Entonces todo esto me va a ayudar a tener un mejor producto si utilizo mi premezcla. Definitivamente, Oscar. Bien, una persona por ahí nos preguntaba el tiempo de vida de un pastel, de una base para pastel, pero no con premezcla. Y pues ya con harina el tiempo de vida es mucho más corto, ¿verdad? Estamos hablando de únicamente días, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, como les había comentado, estamos hablando que debe ser de una a una semana y media, exagerando, el tiempo de vida de mi producto, ¿verdad? Dependiendo también qué producto sea, ¿sí? Y cómo lo guardemos. Eso hay que tener muy en cuenta, que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de almacenarlo. Y esto va en todos los productos. No lo podemos almacenar caliente y no lo podemos almacenar en refri sin que vaya bien tapado o sellado, ¿verdad? Bueno, llegamos a los 2 minutos y medio y paramos, ¿sí? Vean, ya tenemos nuestro batido, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer nuestra limpieza de toda la paleta y el tazo. ¿Tenemos preguntas también o tenemos ahí dudas? Sí, vamos a responderle ahí a una persona que seguramente no tiene pesa digital y quiere saber cuántos huevos aproximadamente pesan 24 onzas. Todo depende del tamaño de huevo, ¿verdad? Porque inclusive hay huevos que son bastante grandes, son los jumbo, que esos pesan aproximadamente 2 onzas. Entonces, si pesaran 2 onzas, si es el huevo más grande, podría utilizar 12 huevos. Ahora, si es un huevo tamaño grande estándar, podría ser de 16 hasta 18 huevos, ¿verdad? Entonces, todo depende del tamaño del huevo. Así es. Lo más recomendable, lógicamente, sería, ¿verdad, Oscar?, de que pudieran pesar todos los ingredientes, ya sea en libras, onzas o en gramos. Así sí, que, como bien lo dice Amner, a la hora que nosotros pesemos nuestros ingredientes, pesemos nuestros productos, vamos a ver en realidad el rendimiento, el costeo, la ganancia. Cuando nosotros pesamos nuestros productos, vamos a ver en realidad todos estos temas, ¿verdad? Rendimiento, costeo y ganancia, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Y vamos a ello la estandarización, ¿verdad? Exacto, a eso iba. También el estándar del producto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el día de hoy voy a utilizar, un ejemplo, 12 huevos, ¿sí? Que me van a dar las 24 onzas, ¿de acuerdo? Pero el día de mañana voy a utilizar un huevo más pequeño para mi formulación y voy a utilizar 12 huevos igual. Va a repercutir primero en el rendimiento, segundo en el producto. Cuando llevamos menos huevos, como yo les había comentado, vamos a tener un producto más bajo, ¿sí? Menos esponjoso, vamos a tener un producto totalmente diferente. De igual manera, fuera, si utilizara un huevo mucho más grande que utilicé la primera vez, ¿verdad? Puede que pese más, vamos a tener un producto mucho más grande, vamos a tener más rendimiento, ¿sí?
y vamos a tener un, si le agregamos los 12 huevos, también va a repercutir en el producto final, vamos a tener una miga más abierta, ¿sí? A la hora que tengamos una miga más abierta, no me va a mantener el líquido dentro del pastel, ¿verdad? Dentro del bizcocho. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tema de los pesos. De igual manera, con el tema de las tazas, ¿sí? O de las cucharadas, o de las unidades, yo siempre he recomendado para tener un estándar, mejor pesarlo. Invertir en una pesita pequeña, pero esa inversión al final se lo va a agradecer su negocio, su panadería, su pastelería o su negocio en casa, ¿verdad? Eso es bastante importante, ¿de acuerdo? Entonces, como segundo paso para nuestra premezcla, solo agregamos el aceite, ya lo tengo aquí, hacemos nuestra limpieza del tazón y de la paleta y vamos a volver a mezclar, ¿de acuerdo? Vamos a volver a mezclar un minuto y medio en primera velocidad y eso es todo para nuestra premezcla, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda, Amner? Nos habías comentado al principio, Oscar, que para hacer el almíbar para un selva negra habían que hacer algunos cambios, ¿verdad? Entonces, alguien por ahí nos estaba preguntando, okay, ¿cuáles son esos cambios? Los cambios, el único cambio que vamos a hacer o lo adicional que vamos a agregar, vean, por aquí tengo yo, tengo estas guindas. Las guindas normalmente las venden con su almíbar, que es este rojito, ¿verdad? Solo vamos a adicionar el almíbar de las guindas a mi almíbar tradicional, ¿sí? A nuestra, ¿sí? Esto va a depender también de los gustos. Hay licores de cereza o un licor blanco o puede ser un coñac o un ron, ¿verdad? Va a depender también de los gustos. Como les digo, la base es la que les acabo de dar. Si nosotros queremos hacer nuestro almíbar de selva negra, adicionamos el almíbar de las guindas y solo lo mezclamos y ya tenemos nuestro almíbar base para selva negra. Si ustedes le quieren dar el toque adicional, lo pueden hacer también, ¿de acuerdo? Ya vamos llegando al minuto y medio, Amner. Ya casi. Vamos a ir bajando velocidad. Listo. Ahí estamos, un minuto y medio. Ok. Entonces, como ya terminamos nuestro mezclado, vamos a utilizar nuestros dos moldes, ¿de acuerdo? Y vamos a traer la miserable que se la llevaron. Ok. Gracias, Ana. Okay. ¿El número de molde que estamos utilizando, Oscar, para el curso de hoy? Número 22, Ana. Ok, y a este molde número 22 le vamos a agregar aproximadamente 32 onzas de mezcla. 32 onzas, ¿verdad? De mezcla, así es. Recordemos que estamos haciendo 2 libras, que son 32 onzas, y mis líquidos también equivalen al 100%. Entonces estamos así duplicando, es. Vamos a tener un total de 64 onzas de batido. Eso quiere decir que una libra de premezcla me puede rendir 32 onzas. Exacto. En masa. ¿Para qué moldes? En mezcla. ¿Para qué moldes puedo utilizar una libra? Puedo ir desde el molde número 18 hasta el número 22 o 24, dependiendo también del alto, ¿verdad? Del 26 para adelante ya vamos a ir adicionando de 4 a 6 onzas de premezcla, ¿de acuerdo? 26, yo estoy agregando una libra con 4 onzas para pastel frío. Ya el número 26 ya estoy agregando una libra y media, una libra .75, ¿de acuerdo? Para un 28, un 30 ya estoy agregando 2 libras, ¿de acuerdo? Ok. Ok, entonces mientras llenar los moldes, les quiero brindar una información importante. Y bueno, es que acá en Tiendas EDECAP de la zona 9 puede adquirir todas nuestras premezclas y nuestras harinas premium virgen de covadonga y gallo azul desde presentaciones de 4 libras. La buena noticia es de que a partir de esta semana ya contamos con POS. Eso quiere decir que ya puede realizar sus pagos por medio de tarjeta de crédito, ¿verdad? Así que, pues bueno, es un beneficio más para que usted pueda acercarse a nuestra tienda CDCAP y adquirir estos productos
de muy buena calidad, ¿verdad? Así que pues los esperamos. El horario de atención es de 8 de la mañana a 16 horas de lunes a viernes. Así que pues muy atentos, por acá los esperamos en ese horario. Buenísimo, Manuel. Ya tenemos una buena noticia, ¿verdad? Había muchas personas que nos preguntaban las formas de pago. Y ahora ya tenemos dos formas de pago, efectivo y tarjeta de débito o crédito, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, para las personas que pues no suelen manejar efectivo, pues ya es una buena noticia y puede adquirir estos productos de forma más fácil. Y recordarles a los participantes, a las personas que participaron en la dinámica de la semana pasada, en la empanada chapina, son 33 participantes. De esos 33 participantes, vamos a premiar a 4. Este premio incluye algunos utensilios para panadería, así como también gabachas. Adicional a ello, nuestra guía El Panadero volumen 4 con productos regionales de Guatemala. Adicional a ello, de los 4 ganadores, vamos a premiar a 3 personas más, pero eso ya lo vamos a ir definiendo cómo va a ser la dinámica para poder participar en estos 3 premios extras, ¿verdad? Así que pues bueno, vamos a seguir, Oscar. Buenísimo, sí. Vean, entonces ya tengo mis dos bases aquí. Número 22, a cada molde le agregué 32 onzas. Y este punto que les voy a tocar es bien importante. ¿A qué temperatura puedo hornear? ¿O cuál es la temperatura ideal para hornear las bases que me salgan completamente parejas? Vean, aquí hay que usar mucho el criterio de cada uno, porque cada uno ya conoce su horno, ¿de acuerdo? Normalmente, en el horno que tenemos aquí en el CDCAP, yo estoy horneando de 1 a 5 bases, alrededor de 130, 135, ¿sí? 140, ¿de acuerdo? La temperatura ideal es 150, pero eso sí, si es solo un molde, tenemos que reducir, porque si no se va a encerrar demasiado el calor, ¿de acuerdo? Si el horno estuviera completamente lleno, yo también tengo que hacer el uso del criterio de decir, no, 150 yo sé que no me va a crecer mucho o se va a tardar mucho más tiempo en horno, entonces le vamos a subir, ¿sí? Entonces, digamos, podemos hacer un gráfico donde podemos tener una escala. 150 podría ser lo ideal, ¿sí? Ese sería mi punto medio. Y de ahí yo podría bajar de 15 grados, puedo bajar y puedo subir, ¿sí? Ese sería mi rango que yo podría utilizar para tener un buen producto, dependiendo también la capacidad del horno, cuántas tortas voy a colocar, qué tamaño voy a usar, ¿sí? Todo eso hay que verlo, ¿de acuerdo? En este caso yo ahorita voy a hornear a 135 grados, ¿sí? Alrededor de 45 a 50 o hasta 60 minutos para tener este producto. ¿De acuerdo? Pero es por lo mismo, les digo. Vamos a meter solo 2 bases en un horno de 10 bandejas eléctrico, que este horno lo calibran cada 6 meses, entonces la temperatura es bastante pareja, ¿verdad? Entonces, si yo lo meto así, a una temperatura muy alta, sí me puede salir con mucha montaña. ¿De acuerdo? Muy bien, Oscar. Bueno, en lo que metes los moldes, voy a responder aquí a una persona. Bueno, una persona nos pregunta si puede sustituir el aceite por mantequilla o margarina derretida. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que buscamos en un pastel esponjoso? Lo que buscamos en un pastel esponjoso es suavidad, ¿verdad? Una miga bastante capaz de poder absorber humedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si cambiamos el aceite por margarina derretida? Recordemos que la grasa margarina, su estado es sólido. Entonces, si nosotros le colocamos la margarina derretida a la mezcla, no hay ningún problema. El problema ya sería cuando el bizcocho sale del horno. Cuando el bizcocho se enfría totalmente, la grasa que le agregamos, si en este caso fuera margarina derretida, esta grasa vuelve a solidificarse. ¿Por qué? Porque su estado original es sólido. Entonces, es por ello que preferiblemente en este caso, que es pasteles fríos o pasteles esponjosos, lo ideal sí sería usar aceite y no margarina industrial, no mantequilla,
por este problema, ¿verdad? Vuelve a solidificarse, vuelve a su estado original, y esto ya hace que nuestro bizcocho se ponga más rápido duro, ¿verdad? Entonces, ahí está su respuesta a la persona que nos estaba preguntando si podía sustituirlo. Eso sí, lo puede sustituir, claro que sí, puede sustituirla, únicamente si puede, si va a trabajar alguna receta de pastel ambiente, ¿verdad? Que ahí sí no hay ningún problema. Ahí sí puede sustituir totalmente la cantidad de aceite por alguna margarina derretida. Así es, Amle, como bien lo decías, tenés toda la razón en lo que acabas de comentar. Ok, bueno, muy bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Amle? No, por el momento, ahí estamos bien. Bueno, sí, solo a Ani María Sánchez. Sí, es necesario tener precalentado ya el horno cuando terminemos de hacer nuestros bizcochos. Recordemos que utilizando la premezcla tenemos nuestros bizcochos en menos de 5 minutos, ¿verdad? Entonces habría que precalentar mucho antes el horno para que en cuanto terminemos de llenar los moldes, de una vez al horno. Así es. Bueno, vea, yo ya llegué a punto de ebullición, ¿sí? Llegué a mis 100 grados centígrados. Y entonces aquí yo lo voy a dejar temperar, ¿de acuerdo? No es necesario que le saquemos la canela, no es necesario que le saquemos la pimienta, el clavo o el anís, todavía no. Lo vamos a dejar temperar y hasta cuando lleguemos a una temperatura de 5 grados, más o menos a temperatura ambiente, ya lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? Bien importante, por favor, y esto les va a ayudar bastante en alargar el tiempo de vida de sus productos. No podemos estar decorando pasteles, ¿sí? O bizcochos a una temperatura alta de unos 40, 50 grados. Tenemos que esperar que enfríe completamente, ¿sí? De igual manera, no podemos humedecer un bizcocho con un almíbar caliente. Porque, ¿qué va a pasar al final? La crema o el turrón que vayamos a utilizar se va a deshacer por la alta temperatura que tenemos dentro de nuestro bizcocho. Segundo, esa temperatura al final va a tener que salir, esa temperatura se va a volver humedad y por eso vienen a repercutir muchos problemas de moho o de contaminaciones o de puntos blancos, puntos verdes, ¿sí? Entonces, el punto bien importante aquí es decorar a una temperatura completamente fría, que no se eleve de los 5 grados arriba de nuestra temperatura ambiente. Es decir, si yo tengo alrededor de una temperatura aquí de unos 22 grados, yo no puedo decorar un pastel a los 30, 32 grados. Tiene que ser 27, 25, por ahí. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto lo vamos a dejar temperar. Y vamos a ver si tenemos preguntas, Sandra, porque ahorita sí, solo nos tocaría el tema de la decoración, que es eso. Claro. Es completamente rápido también, ¿verdad? Claro, sí, Oscar. Alguien nos pregunta si la premezcla se puede usar de vainilla o si utilizamos otra especial para este tipo de pastel frío. Ah, vean, ese es un punto importante y un punto bonito y vaya que lo tocaron. Nosotros tenemos tres presentaciones. ¿Me puedes pasar uno de esos, Samuel? Disculpa. Tenemos tres presentaciones de premezcla, ¿sí? Que sería esta, en un saco grande, ¿verdad? Nosotros manejamos tres presentaciones. Tenemos una presentación de chocolate, tenemos una presentación de vainilla y tenemos una presentación que le llamamos blanco. El blanco está totalmente desarrollado para que ustedes hagan y para que le pongan adicionalmente el sabor que ustedes quieran. Si ustedes quieren un pastel de maracuyá, ahorita que está la época de verano, compramos nuestro concentrado en maracuyá o nuestro saborizante en maracuyá, se lo agregamos y lo va a aceptar sin ningún problema. Si yo quiero agregarle, yo quiero hacer un pastel arcoíris, entonces voy a dividir en diferentes porciones y lo voy a teñir, también me lo va a aceptar. ¿Por qué no lo recomiendo con vainilla? ¿Sí? ¿Por qué no lo recomiendo? Porque si nosotros le agregamos un saborizante a la premezcla de vainilla, van a estar peleando el sabor vainilla y el sabor adicional, entonces no vamos a tener una mezcla de sabores que no vamos a saber de qué es cada producto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tres presentaciones. Lo bonito de estas es la versatilidad que tiene mi premezcla, ¿verdad? Como ya lo saben, con la misma premezcla podemos hacer galletas, podemos hacer chequeadores, podemos hacer pastel frío, podemos hacer
brazo gitano, podemos hacer bases para pastel ambiente, podemos hacer planchas para pastel, podemos hacer magdalenas, podemos hacer cepelines, cubiletes. La cantidad de productos que usted desee se puede hacer, ¿de acuerdo? Media vez nosotros también veamos la formulación que vamos a utilizar, ¿sí? Porque es completamente diferente la formulación de pastel ambiente con la de pastel frío, ¿sí? Tenemos una diferencia de nuestros tres ingredientes mayores en porcentajes. Si vamos a hacer galletas, un ejemplo, solo va a llevar dos ingredientes y va a llevar solo margarina fundida y huevo, ¿sí? Si vamos a hacer chequeadores, solo va a llevar huevo, ¿de acuerdo? Si vamos a hacer el brazo gitano, vamos a utilizar la misma formulación que trabajamos hoy. Si vamos a hacer cepelines, magdalenas, cubiletes, vamos a trabajar una formulación de pastel ambiente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? No, Oscar, totalmente claro todo. Bueno, les recuerdo, si tienen más consultas o si por ahí se nos puede haber pasado una consulta, por favor no dude en comunicarse con nosotros. Puede hacerlo a nuestro WhatsApp o bien nos puede llamar al 3511-9965. Repito, 3511-9965, que con todo gusto le vamos a poder resolver ahí esas dudas. Así es. Bueno, Amner, si quieres enfoquemos la presentación. Yo voy a preparar ya para la decoración aquí y ya después nos colocamos en el proceso de decoración. ¿De acuerdo? Ok, claro que sí, Oscar. Bueno, les voy a mostrar acá para las personas que participaron en la dinámica de la semana pasada y se encuentran conectados. Por acá les voy a enfocar estas guías maravillosas. Vean, ahí están nuestras guías del panadero. Vean qué bonitas están, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir aquí una. Hable, para que sea un poquito más interesante, ¿por qué no damos dos ganadores ahorita y damos dos al final? Ok, claro. ¿Te parece? Claro. Vean, acá les voy a mostrar nuestra guía. Acá tenemos recetas, vean. Son recetas especiales de panes regionales de todo el país de Guatemala. Ok, vean. Tenemos bastantes recetas en esta guía, ¿sí? Así que pues, mucha suerte a las 33 personas que participaron. Y pues, bien, vamos a hacerlo bastante interesante también. Vamos a dar nada más un nombre, vamos a dar una okay. persona ahorita. Y vamos a dejar tres personas ganadoras hasta de último. Así que, por favor, mucha atención. Recuerden que ahorita únicamente vamos a mencionar el nombre de la persona ganadora. Y luego pues vamos a estar publicando ya las fotografías de esta persona, la persona que nos mandó su presentación en fotografías. Esto lo vamos a estar publicando en nuestra red social como CECAP Guatemala, para que ustedes puedan ahí observar también el trabajo de estas personas ganadoras. Y bueno, ahí alguien preguntaba si estas guías están a la venta. No, no están a la venta. Estas pues son muy pocas las que se han mandado a hacer y las estamos rifando, ¿verdad? Las estamos sorteando, pero para podérselas ganar pues había que hacer ahí alguna dinámica. Así que muy pendientes a nuestros cursos que se vienen, porque vamos a seguir haciendo dinámicas como estas para poder participar en estos maravillosos premios, ¿verdad? Como lo son estas guías del panadero volumen 4 de panes guatemaltecos, ¿verdad? Y bueno, esta guía del panadero no viene sola, ¿sí? Esta guía no viene sola, así que viene con una bolsita especial. Esta bolsita le incluye algunos accesorios para panadería, como lo es raspadores, gabachas, toallitas, bolillo para pan francés. Así que pues es un premio bastante completo. No las vendemos. Ahí respondiéndole a otra persona que nos estaba preguntando si las vendemos, no las vendemos, mi estimada, únicamente las estamos sorteando y estamos sacando dinámicas para poder participar en estos sorteos, ¿verdad?
Bueno, vamos a dar el nombre, el primer nombre de las cuatro personas que ganaron. Así que, por favor, si esta persona que nombremos ahorita en este momento se encuentra conectada, agradeceríamos nos pueda escribir, ya sea por el chat del curso o bien nos puede escribir directamente a nuestro WhatsApp 3511-9965. Repito, 3511-9965, y la primer ganadora de las cuatro personas en total es Kimberly Dayana. Kimberly Dayana, por favor, si se encuentra conectada, por favor, nos puede ahí escribir para poder coordinar la entrega de estos, de esta maravillosa guía. Así que, Kimberly Dayana, por favor. Vamos a buscar también el apellido. Ok. Bien, bueno. Felicidades ahí a Kimberly Dayana por hacerse acreedora de esta guía y de su bolsita con accesorios, utensilios para panadería. Ok, repetimos el WhatsApp 3511-9965. 3511-9965. Todavía nos quedan tres personas ganadoras, así que muy atentos. Más adelantito vamos a mencionar a estas tres personas faltantes. Buenísimo, hombre. Hoy me comentaste que tenías una dinámica más, ¿verdad? Así es, vamos a hacer una dinámica más para poder sortear, para poder elegir a otras tres personas ganadoras. Vamos a pensar ahorita qué dinámica vamos a hacer, o bien vamos a sacar quizás algunas otras tres personas ganadoras de esta dinámica de la semana pasada, ¿verdad? Así que todavía tenemos tiempecito, todavía nos falta un poquito para terminar el curso. Al finalizar el curso vamos a estar dando los otros nombres. Buenísimo, Amner, buenísimo. Ok, entonces, Amner, ya tengo todo preparado aquí, ya nos podemos hacer hacia acá. Ok, bueno, veamos. Entonces, como el curso es un curso de una base de pastel frío, vamos a hacer una decoración adicional de las que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar, como ya se pudieron dar cuenta, en el listado decía crema, vamos a utilizar chocolate cobertura, vamos a utilizar tal vez almendras, vamos a utilizar guindas. Lo que ustedes tengan o lo que ustedes quieran utilizar es válido, ¿de acuerdo? Recordemos que nosotros también podemos hacer, como yo lo hice en el pastel fresas con crema, mi toque adicional fue hacerle un relleno de cajeta con fresa, ¿sí? Y adicional, arriba hice un tipo chorreado, nosotros le llamamos un chorreado o un bañado, ¿sí? De cajeta, adicional sus fresas, ¿sí? Entonces podemos ir ahí adicionando productos o nuestro estilo de decorar, ¿de acuerdo? Entonces vean, aquí ya tenemos nuestras bases. Yo siempre les quito ligeramente un pedazo en la parte de arriba, porque así me ayuda también a la hora que yo los bañe, me acepte completamente el líquido. ¿Cuánto de líquido me va a aceptar mi producto? Estamos hablando que nuestra premezcla me va a aceptar alrededor de un 75% de líquido de nuestro almíbar, ¿sí? Si fuera un tres leches, un borracho, este tipo de producto sí va humedecido a un 100%. ¿Por qué? Porque lo vamos a vender, lo vamos a comercializar dentro de un molde desechable, ¿de acuerdo? Entonces el producto este de por sí, su característica es que vaya completamente húmedo, ¿sí? Totalmente bañado. ¿Ok? Entonces vamos a cortar nuestra primer pieza. Como siempre se los he dicho, vean, la técnica que yo utilizo es dejar fijo el cuchillo y cuando ya termine de dar la vuelta, ya empiezo a serruchar. ¿Vean? Listo. ¿Ok? Vamos a poner a batir nuestra crema. ¿De acuerdo?
Ok, ya tengo acá el apellido de la primer ganadora. El nombre de la primer ganadora es Kimberly Dayana Ampérez. Así que por favor, Kimberly Dayana Ampérez, vamos a ahí, por favor, si se encuentra conectada, me escribe. Ahora, si no, esperen nuestra llamada, le vamos a estar coordinando la entrega de su premio. Ok, vamos a alcanzar la crema que me va a servir para relleno. Ya tenía previamente montado un poco de crema y refrigerado para que me dé un poco más de textura a la hora de montar, no se vaya a desplayar tanto, ¿verdad? Entonces, vean. Ay, perdón. Se me había olvidado que lo tengo que humedecer, pero no hay ningún problema. Lo regresamos, como esto me va a servir solo para relleno, no importa. ¿De acuerdo? Nuestro almíbar, ¿sí? Nuestro almíbar. Aquí está completamente frío. Es un almíbar que yo hice el día de ayer para tenerlo preparado el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, vean. Vamos a humedecer nuestro bizcocho. Ok, Oscar, perdón, ahorita que te vi humedeciendo el pastel, alguien nos preguntaba, ¿cuánto sería lo máximo de almíbar que podría absorber mi pastel? Okay. Tomando en cuenta que sería un pastel frío, no un pastel borracho, ¿verdad? Ok, sí, cabal, en el momento que saliste, lo expliqué ahí, la capacidad de este pastel tiene, hablando de un 75% de humedad, base a lo que nosotros pesamos de premezcla, es decir, 12 onzas, ¿verdad? ¿Vean? Listo. Ok. Vamos a colocar esto aquí también. Y hoy sí, me voy a con la crema. Crema para decorar, bueno, estamos utilizando cualquier crema, podemos utilizar cualquier crema para batir, puede ser una crema láctea o una crema base vegetal, no hay ningún problema. El secreto está, ¿verdad, Oscar?, en mantener totalmente fría la crema antes de empezar a batir. Si la crema no está fría totalmente y empezamos a batir, no vamos a emulsificar, la crema no va a emulsificar lo necesario, ¿verdad? Así que eso es lo importante, refrigerar totalmente la crema, no congelar, sino que refrigerar nada más, ¿verdad? Por lo menos unas 12 horas antes de utilizar la crema para batir, hay que refrigerarla a 5 grados centígrados. Así es, Arno. Vamos a hacer una mezcla de cajeta con crema. Vamos a colocar nuestra segunda pieza o la pieza de arriba. Lo ideal para un producto de crema o el espesor de la crema que debe llevar es de un centímetro, si mucho, ¿sí? De medio a un centímetro de crema, ¿ok? Ok, respondiéndole a Joam Lone, la presentación que tenemos acá en tienda CDCAP es en presentación de 4 libras.
premezcla de vainilla, blanco y chocolate. La presentación que le sigue es la de saco de 25 libras, también en los tres sabores, premezcla vainilla, blanco y chocolate. Puede venir puede acercarse a nuestra ventanilla y tienda CECAP. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9. Y ahora ya puede realizar sus pagos por compras de harinas por medio de tarjeta de crédito o débito. ¿De acuerdo? No tenemos servicio a domicilio a los departamentos, aunque sí les queremos comentar también que dentro del departamento de Guatemala ya estamos, nos puede buscar, de hecho, en dos aplicaciones de envíos, ¿verdad? Esta sería Glovo y Uber Eats. En estas dos aplicaciones nos puede buscar como La Casa de Pollo Rey. Ahí le va a desglosar los productos que tenemos disponibles en estas plataformas y usted puede pedir los productos directamente ahí, ya sea por Glovo o por medio de Uber Eats. Así es. Quiero mostrarles que aprecien la miga, vean. Es una miga de forma de panal, completamente uniforme, ¿sí? Y esto me va a dar la cualidad de aceptar y retener líquidos. Respondiéndole a Juanpa Soler, efectivamente Oscar al inicio del curso dijo que va a estar compartiéndoles una receta con la mezcla para pastel frío base harina, ¿verdad? Entonces ahí Oscar va a estar trasladándoles esta receta para que estén pendientes, ¿verdad? Así es, la vamos a postear en el muro de Facebook también, Amel. Ok, pues la vamos a postear por el Facebook y ahora si no, pues quizás tal vez por ahí por medio de WhatsApp. De WhatsApp también podría ser. Gladys Norato, si es pastel frío, lo recomendable es mantenerlos en refrigeración. Que no suba de los 7 grados centígrados, por lo menos. Así es. ¿Verdad? ¿Qué es la temperatura que se está manejando en un refrigerador, verdad, Amber? Sí, un refrigerador se normal. Maneja de 3 hasta 7 grados centígrados. Entonces, en ese rango podría ser lo ideal para almacenar estos pasteles fríos. Así es. Bueno, yo he visto, de hecho, Oscar, que se hace el pastel, se decora el pastel y de una vez se coloca en el domo, ¿verdad? Sí, como se va a vender. Y terminando de empacar de una vez a refrigeración, ¿verdad? Entonces, es una idea, ¿verdad? Para que ustedes también la puedan implementar en sus negocios. ¿Cuánto tiempo se bate la crema? Dependiendo, ¿verdad? Hay veces que se hace 3, hay veces 5 minutos, dependiendo una, la velocidad de la batidora con la que está batiendo, y otra, dependiendo de la temperatura de la crema. Si la crema estaba totalmente fría, el tiempo va a ser bastante corto. Así es. Si la crema estaba casi que a temperatura ambiente, va a ser muy difícil que emulsifique, ¿verdad? Se va a quedar siempre en su estado natural, que es líquido. Así que mucho ojo por ahí. Al almíbar le puedo agregar licor, el que usted desee. De hecho, vean, yo aquí tengo licor que voy a utilizar para las bases que van a salir después. Entonces yo al litro le voy a agregar de 1 a 2 onzas, o si quieren más lo pueden hacer, ¿verdad? Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, pero yo recomiendo que sea de 1 a 2 onzas por litro. Depende de usted, ¿verdad? Depende del gusto, ¿verdad? Depende del gusto, porque quizás sería al revés, podría agregarle almíbar a su licor, ¿verdad? Exacto. Depende también el pastel, el tipo del pastel, ¿verdad? Así que ahí está a elección de cada quien.
Entonces ya montamos y bañamos nuevamente. ¿Se puede dejar los bizcochos con el almíbar una noche antes? Sí, lo puede hacer. Siempre y cuando mantenerlo en refrigeración. Sí, y bien importante, tapados, en domo. Así ¿sí? es. Porque si lo dejamos como está aquí, vean, este ya está relleno y mojado, por así decirlo. Si lo dejamos así, al final el almíbar va a empezar a evaporarse, ¿sí? Recordemos que el ambiente está también está con un porcentaje de humedad, ¿sí? Entonces, digamos, aquí tenemos un aproximado, así haciendo un cálculo, tenemos un aproximado de tal vez un 20-30% de humedad con una temperatura de unos 30 grados, donde estamos ahorita aquí. Pero si yo los dejo aquí, al final ese ambiente va a necesitar humedad, entonces le va a empezar a robar humedad, ¿sí? Entonces se puede empezar a secar. Listo. Okay. Bueno, yo creo que ya tenemos la crema con la que vamos a forrar. Así es. Bueno, ¿cuánto agregarle de almíbar? Yo creo que también ahí es a elección. Recordemos que un pastel frío es totalmente diferente a un tres leches o a un borracho, ¿verdad? Y estamos hablando que es totalmente diferente en base a la humedad. Si nosotros humedecemos demasiado nuestro pastel, en este caso este pastel frío, corremos el riesgo de que en algún momento pueda salirse todo ese líquido, ¿sí? ¿Verdad? Y romper la capa de crema que tenemos. Esta es la textura que yo necesito para forrar mi bizcocho o nuestros pasteles. ¿Cuánto tiempo llevó? Alrededor de unos 7, 8 minutos llevó, ¿verdad? Aproximadamente, Oscar. Bueno, terminando la respuesta, bien, este es totalmente diferente en base a la humedad a un pastel borracho o un pastel tres leches. Recordemos que el borracho y el tres leches, de hecho, los solemos decorarlo en moldes de aluminio, ¿verdad? Pero porque este tipo de pastel sí va bastante mojado, de hecho es mojado, no es húmedo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, así que mucho cuidado también con la cantidad de almíbar a agregar en este tipo de pasteles fríos. No agregarle demasiado para evitar que se salga este almíbar. Así es. Una buena cantidad de crema, ¿sí? Una buena cantidad de crema. Y vamos a empezar a forrar. Vean el movimiento, ¿sí? Izquierda, derecha, y empezamos a darle la cobertura a nuestro pastel. Vea. Un saludo a nuestro querido amigo y compañero Rafael Torres Acosta. Saludos a nos está viendo hasta allá en República Dominicana. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo por ahí, viendo. Saludos, gracias, Rafa. Joan Long nos dice nuevamente, ¿esta torta cuánto dura en la refri? Solo la torta sin rellenar. Bueno, le puede durar hasta un mes, pero no en refrigeración, sino que en congelación. Sería mejor congelada, ¿verdad? Esa es una de las características también que nos brinda nuestras premezclas, que nos ayuda a aumentar el tiempo de vida en congelación también. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sacamos el bizcocho del horno, esperamos a que enfríe totalmente, luego empacamos en bolsas plásticas, sellamos bien y congelamos. Luego, cuando vamos a decorar, sacamos unas 3-4 horas antes de empezar a decorar nuestro pastel, sacamos el bizcocho de del congelador y esperamos a que se tempere a temperatura ambiente. Esto suele tardar de 2-3 o hasta 4 horas, a veces dependiendo del tamaño del pastel, del bizcocho, ¿verdad? Así es. Y de hecho, yo siento que sale todavía mucho mejor así, Oscar, porque recordemos que en nuestros pasteles, en nuestros bizcochos, queda un porcentaje todavía de humedad después de hornearse. Este porcentaje de humedad que queda en nuestro bizcocho se cristaliza al momento de
ingresar este bizcocho a congelación. Luego, cuando descongelamos este bizcocho, todos esos cristales de hielo se derriten, lo cual nos da una característica como humedad, ¿verdad?, a nuestro pastel. Entonces, de hecho, desde ese momento se empieza a sentir lo que es el pastel frío. Así que, pues, bueno, si ustedes no lo trabajaban así, pues yo se las recomiendo. Otra de las ventajas de hacer este proceso también es de que podemos dedicarnos un solo día al mes a hacer nuestras bases de pastel y mantenerlas en congelación. Así es, Abner, así es. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya estoy decorando con un chocolate cobertura, ¿sí? Aquí ya queda a criterio de cada uno, ¿verdad, Abner? Ya es así cuestión es. De creatividad. Correcto, Oscar. Bueno, les recuerdo que esta receta ya la tenemos publicada en nuestra página de Facebook, así que puede ahí descargarla directamente desde nuestro muro. La puede descargar con una mejor resolución también. Algunas personas ingresaron tarde al curso, están preguntando con qué humedecimos el pastel. Les recomendamos entonces volver a reproducir el video para no perderse el proceso de elaboración del almíbar, que es con lo que estamos o con lo que humedecimos este pastel. Bueno, vean, aquí dice uso de un chocolate cobertura para tener esta decoración tipo entablado, ¿verdad? Vean, ok. Vamos a también utilizar una manga. Y vamos a utilizar una Mercedes tuya. Dionisio nos pregunta, disculpe, para un pastel número 40, ¿cuántas libras se lleva? Bueno, si en este caso que estamos haciendo un pastel número 20 o número 22... o una receta de 16 onzas, en este caso podría ser una receta de 32 onzas de premezcla, que esas 32 onzas se duplicarían en peso de masa, que serían 64 onzas de batido, ¿verdad? Sí, yo lo que recomiendo también, si tienen la oportunidad, en el caso de pasteles grandes, Amner, si tienen la oportunidad y si tienen dos moldes, hacerlo en dos partes. ¿Por qué? Porque primero, si vamos a agregar esas 32 de 3 a 4 libras de premezcla en el molde, al final me va a tardar mucho más hornear que si lo hago en dos partes, se va a reducir el tiempo de horneo, entonces eso me puede ayudar también. Ana Abraham, ¿cuánto tiempo se deja enfriar antes de poner el almíbar? Por lo menos debería de hacer un día antes el bizcocho, para que pueda tener una mejor absorción de líquido, de almíbar, ¿verdad? Ahora, si lo va a hacer en el mismo día, por lo menos unas 3 horas antes. Perdón, 3 horas después de haberse horneado. Vamos a utilizar algunas fresitas. Nuestro brillo. En Quetzaltenango puede adquirir a la persona que nos escribió que necesita saber en dónde, allá en Quetzaltenango, dónde puede adquirir sus premezclas.
Bueno, puede adquirir sus premezclas allá directamente en el Molino Excelsior. En el interior de este mismo tenemos nuestra tienda Express. Ahí puede adquirir todas nuestras premezclas y también nuestras harinas. ¿Cómo lo ven? Me gustaría que me dijeran cómo ven el pastel, cómo ven la decoración. Es una decoración sencilla, ¿verdad? Ahorita les voy a dar la dirección de allá de Molino Excelsior en Quetzaltenango. Con lo que estoy bañando las fresas se llama brillo, ¿sí? O glacé neutro. ¿Para qué me va a servir esto? Para darle más tiempo de vida y se mantengan frescas las fresas. Esto lo podemos hacer con los melocotones, lo podemos hacer con del higo, lo podemos hacer con las fresas, lo podemos hacer con manzana, ¿sí? Con cualquier fruta lo podemos Así hacer. es. Bueno, le voy a dar la dirección allá a la persona que quiere adquirir sus premezclas allá en Quetzaltenango. Allá nos puede encontrar en la 12 Avenida 1-82, zona 3 de Quetzaltenango. Interior de Molino Excelsior, contamos con nuestra tienda Express. Muchas personas están diciendo ahorita, excelente decoración, se ve delicioso. ¿Dónde puedo comprar ese chocolate? Ese chocolate lo puede comprar en cualquier tienda de artículos para pastelería o panadería. Puede pedirlo como chocolate cobertura. Así es. Vamos a rallar un poquito. Sí. Respondiéndole a Valesca Heredia, sí. Puede disolver el glacé neutro con un poquito de agua para ponerlo un poquito más ralo, ¿verdad? Porque sí tiene razón, algunas veces viene muy espeso. Entonces sí lo puede combinar con un poquito de agua para que sea un poquito más fluido. Así es. De hecho, yo lo que hago es agregarle a la libra alrededor de un 60 o un 75% de agua al glacé neutro. Al brillo no, porque ese ya viene con una textura ideal para mis frutas. Así es, en algunas tiendas de repostería podemos encontrar varios tipos de brío. Hay un brío que se llama brío neutro. Este brío neutro viene como que fuese gelatina. Este brío hay que ponerlo primero a la hornilla, al fuego, para poderlo derretir. Y luego así como tibio, entre tibio y caliente, se aplica a las frutas, ¿verdad? También está el brío frío, que este brío frío sí es específicamente para lo que es darle brío a las frutas de nuestros pasteles. Así que pueden pedir ese tipo de brío en las tiendas de repostería. Así es. Bueno, aquí ya les dejo uno. ¿Vean? Y ya vamos con el otro. Respondiéndole a Ani María Sánchez, debe de dejar el pastel después de haberlo congelado, debe de ponerlo a temperatura ambiente durante 3-4 horas antes de decorar. Les recuerdo también a Magina Howe que el video
queda grabado. Más tardecito por ahí lo puede volver a reproducir y en algunos días lo vamos a tener ya en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos puede encontrar como CECAP Guatemala también. Bien importante que cuando forren un pastel dejen una capa ligeramente gruesa y a la hora que ustedes lo terminan de alisar, ese exceso que tenemos es eliminado, ¿verdad? Bueno, muchas personas les gustó el pastel. Se ve delicioso, dice. Gracias, Ana. Todavía nos falta. Lulu de Pérez dice, muy lindo el pastel. Vamos, Amner, ¿me podrías alcanzar la almendra, por favor? Gracias. Ok, listo. Les recuerdo que por medio de WhatsApp o de Messenger nos pueden compartir las fotografías de sus creaciones, ¿verdad? Así todo es. Lo aprendido, lo importante es ponerlo en práctica. Y para nosotros es un verdadero placer el poder ver el resultado de todas estas capacitaciones que hemos venido dando a lo largo ya de un año. Así es, Amel. Yo creo que la mayor satisfacción de nosotros es ver replicado, ¿verdad? Esto. Sí, muchas personas por ahí a WhatsApp nos envían las fotografías de los productos que ellos realizan y la verdad están bastante lindos, ¿verdad? Por ahí siempre les mandamos nuestras respuestas, por ahí siempre les hacemos nuestros comentarios. Rocío Tobar dice, ¿cuánto de crema tengo que hacer para que alcance bien para decorarlo? Bueno, normalmente por cada litro de crema se alcanzan a decorar de 3 a 4 pasteles de un bizcocho número 20 o 22, ¿verdad? Entonces, para que lo tome en cuenta, ¿cuánto de crema batir cuando vaya a realizar un pastel parecido? Ani María Sánchez dice, muchísimas gracias Oscar por buenísima clase.
Gracias, Abner, por todos los consejos. Gracias a Morenos Modernos y a CECAP Guatemala por compartir la transmisión. Estamos a la orden siempre, Ani. Ahí estamos siempre para servirle. Exacto. Y siempre estamos ahí a la vanguardia de todas las tendencias de pastelería, panadería también. Así es. Gracias. Eso es lo importante, ir innovando poco a poco, ¿verdad? Para obtener ganancias en todos los productos que vayamos a realizar. Bueno, este pastel que está haciendo Oscar es un pastel de almendras con dulce de leche. Así es. ¿Verdad? Entonces por ahí lo pueden ver. Otra idea más, ¿verdad? Un pastel frío no necesariamente tiene que ser de frutas o tiene que ser de fresas. Ahí sí que es criterio suyo. Es criterio propio. Lourdes Vélez nos dice que ha aprendido bastante a lo largo de este año desde que iniciaron las clases. Ahora ya hace tortas, trenzas, francés, pan dulce y ahora estos deliciosos pasteles. Bueno, qué alegre, qué alegría. Eso realmente nos motiva a seguir adelante, a seguir mejorando día con día y a traerle nuevos productos siempre, ¿verdad? Gracias, doña Lilian Bobadilla, le mandamos un saludo. Ella nos dice gracias por estas super clases. Qué belleza y qué delicia. Bendiciones. Igualmente, doña Lilian, bendiciones para usted también. ¿Qué clase de caramelo dice el que estamos utilizando, Oscar, para esta decoración? Porque lo ven bastante fluido. Dice. Es dulce de leche rebajado con ligera agua caliente. Correcto, así es dulce de leche. Normalmente el dulce de leche viene más espeso. Entonces podemos rebajarlo ahí. O podemos hacerlo más fluido con un poquito de agua. Agua tibia, agua caliente. Para que nos dé esa presentación, ¿verdad? Así es. Bueno, yo creo que terminamos. Muy bien. Terminamos. Ya tenemos nuestros... Ahí están nuestros dos pasteles. Bases. Antes de iniciar el curso, ya se habían trabajado dos más. Un selva negra y uno con dulce de leche también. Así que, pues, acá los tienen. Esos son los pasteles trabajados el día de hoy. Con nuestras premezclas de Molinos Modernos, con la formulación de pastel frío, que esta formulación sí es totalmente diferente que a nuestra formulación de pastel ambiente. Lo que es lo mismo es nuestra premezcla. La premezcla sigue siendo la misma, cambia únicamente las cantidades de ingredientes extras a utilizar, ¿verdad? Bueno, buenísimo, ahí ya tenemos la presentación, Amner. El producto. Muy bien. Y vamos a sacar de el horno. Bueno, muy bien, ya casi estamos llegando al final de nuestra transmisión. Sale, Amner, salen las bases para que las vean ahí. Acá les voy a mostrar las bases que se hornearon, que fue la premezcla que se realizó al iniciar el curso.
acá los tenemos, vean ese colorcito. Un colorcito bastante agradable, ¿verdad? Colorcito amarillito, doradito. Un color dorado. Así es. Y bien, bueno, acá los voy a dejar con estos pastelitos. Mientras vamos anunciando nuevamente a las otras tres personas ganadoras de estas guías de El Panadero, guías en panificación, productos regionales de Guatemala. Así que pues, bueno, a cruzar los dedos entonces, ya que vamos a anunciar a las otras tres personas. Ya a la mitad del curso habíamos mencionado la primer ganadora. El nombre de la primer ganadora es Kimberly Dayana Ampérez. Repito, Kimberly Dayana Ampérez. El segundo ganador es Francisco Mazariegos. Así que felicidades a Francisco Mazariegos también. Es nuestro segundo ganador. No vamos a mostrar hoy la foto, ya que pues estas fotos las vamos a estar publicando para que ustedes puedan ver el trabajo realizado por estas personas ganadoras. Nuestro tercer ganador es Jorge Pop. Tercer ganador de nuestra guía del panadero, Jorge Pop. Así que las personas que vamos mencionando, si se encuentran en línea, por favor escribirnos para poderle coordinar la entrega de su premio. Y la tercera persona, la cuarta persona ganadora de esta dinámica es Sandra Elizabeth Bailón. Repito, Sandra Elizabeth Bailón. Esas son las cuatro personas ganadoras de la dinámica de la empanada chapina. Así que vamos a repetir los cuatro nombres de las personas ganadoras. Primer ganadora, Kimberly Dayana Ampérez. Segundo ganador, Francisco Mazariegos. Tercer ganador, Jorge Pop. Y cuarto ganador, Sandra Elizabeth Bailón. Ellas son las cuatro personas ganadoras de esta guía del panadero de panes guatemaltecos regionales. Adicional a ello, una bolsa con algunos artículos por ahí. De... Te lo voy a mostrar, Arne. Te lo voy a mostrar. Muy bien. Para que vean. Sí, esa es la bolsita de los ganadores. Ok, ahí están. Ahí está la bolsita ya con sus accesorios para panadería, para que pueda seguir haciendo empanaditas también, ¿verdad? Entonces, esas son las cuatro personas ganadoras, así que muchas felicidades y muchísimas gracias también a las otras personas que hoy no ganaron, pero que realmente lo que vale es la participación, Oscar. Es una participación muy importante, muy especial para nosotros, porque vimos el esfuerzo que cada uno de ustedes le pusieron a esta dinámica. Así que pues fue un poquito difícil tener que elegir a estos cuatro ganadores. Así que pues muchas felicidades a los ganadores y a las otras personas. No se sientan tristes, no se desanimen. Vienen más concursos, vienen más dinámicas. Tienen más posibilidades de ganar nuevamente, ¿verdad? Así que pues que no se les vayan esas ganas de participar. Así que solo para terminar les quiero mostrar el pastelito desmontado. ¿Sí? Vean. Un pastel bastante bonito. Tamaño bastante aceptable. Por ahí estuve viendo en los comentarios y me preguntaban qué tamaño tiene el molde. Vean, el molde tiene alrededor de 7 centímetros de alto. Y el bizcocho salió alrededor de los 7-8 centímetros de alto, al ras del molde, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todas esas personas que se conectaron. Tuvimos más de 500 personas conectadas. Y ahorita pues todavía tenemos bastantes personas que aún siguen la transmisión. Así que pues, muchísimas gracias por esa participación de nuevo. Siempre por ahí tenemos a toda esa cantidad de personas, así que muchísimas gracias.
Les enviamos un fuerte abrazo. Recuerden que pueden adquirir todas estas premezclas en tiendas EDECAP. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Y en el caso del Occidente, puede adquirir nuestras premezclas directamente en nuestra tienda Express en el interior de Molino Excelsior, allá en la zona 3 de Quetzaltenango. Les voy a dar la dirección, es 12 Avenida 1-82, zona 3 de Quetzaltenango, interior de Molino Excelsior. Se encuentra nuestra tienda Express para que pueda adquirir nuestras premezclas y nuestras harinas. Y ahora ya con la facilidad de pago de tarjeta de crédito o débito. Así que esas son nuestras noticias más relevantes. Muchísimas gracias nuevamente por esa participación. Los esperamos el día de mañana allá en sede de Quetzaltenango con el instructor Eric Mazariegos. Y en el caso nuestro, nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 10 de la mañana en punto, con un curso más de panadería. Así que pues los esperamos dentro de 8 días, si así Dios nos lo permite. Muchas gracias, Oscar, por el tan buen curso, buen trabajo, excelente presentación. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes y también a vos, Samuel, por el apoyo que nos has dado el día de hoy. Y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectados. Estuve viendo yo por ahí, de reojo, en algunas ocasiones, que llegamos más de las 500 personas y eso es bastante alegre para nosotros. Y bueno, estos cursos son para ustedes, ¿verdad? Estos cursos, como se los hemos dicho desde el primer curso que dimos, estos cursos son para ustedes, para que ustedes lo aprovechen, para que tengan una ganancia más o que amplíen más su portafolio de productos, ¿verdad? Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido de su satisfacción el curso. Y nos miramos a la próxima, nos miramos el próximo martes, otra vez a las 10 de la mañana. Y recordemos que mañana también tenemos curso en la parte de Quetzaltenango, ¿verdad? Así es, Oscar. Muy pendientes ahí de nuestras noticias porque ya se vienen los cursos especiales del Día de la Madre. Así que por favor, muy pendientes. Vamos a estar dando cursos de unos productos bastante interesantes. Así que no se lo pierdan. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de todas esas personas que se conectaron hoy. Muchísimas gracias y nos vemos hasta una próxima. Que tengan buen provechito y una feliz tarde.